Pues en torno a la hora bruja, a las 12 de la noche. De un martes, que ya no es martes, que es miércoles, ¿verdad, Carmen? Buenas noches, miércoles 18. Miércoles 18 del mes de octubre, de noviembre, de diciembre. Junio. Junio. Ya nos vamos a la playita. Estamos en la playa. Uh-huh. ¡Ay, qué alegría! ¡Despelotémonos, queridas! ¡Yupi! Bien, Fanny, buenas noches, querida. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Yo, igual que siempre, ya sabes, cogeo de la pierna izquierda, así, pachuchito, tontito, feíto, lo que sois. Es que, ¿qué voy a hacer? Si no doy para más. Fanny, no me mires así. Buenas noches, Fanny, que hoy no viene Meli, a acompañar. Por favor, eso, Fanny ya la has presentado. Gracias. De nada. Hoy vengo solo a verte. Hoy Meli ha venido solo a verme. Pero ojo, Jesús, ha venido a verme a mí, a ti no. Vale, no, lo digo por si quedaba alguna cosa que no, claro. Si no se puede competir. Eso. Isabel, buenas noches, cariño. Buenas noches, un placer estar de nuevo con vosotros. Ahí está. Armando, buenas noches, que hoy Armando entra también, pero como no ha venido con los deberes hechos, está el hombre por ahí en una esquinita. Pero bueno, grita, que al menos te oigamos. Buenas noches, querido. Bueno, pues hoy empezamos esta última planta del 14, ya sabes. Estos locos que a la medianoche se acercan hasta las ondas del 98.8, la Mega Radio en Granada, nos acercamos, si te apetece, hasta tu receptor, hasta tu casa, con la intención de hacerte disfrutar, sonreír y pasarlo bien durante las dos próximas horitas. Si nos haces el honor, nosotros que te lo agradecemos. ¿Os parece que empecemos con una coplilla de esas, de las que a mí me gustan? ¡Vamos con la coplilla! ¡Ay, qué ánimo tenemos esta noche! ¡Qué desastre! People.
Y tenemos a Fanny, que como ya saben, es nuestra chica que sale a la calle a hacer preguntas, a ponernos a todos en un serio compromiso con sus preguntas, ¿no? Porque la verdad, somos, sobre todo yo el primero, ¿eh? Bastante barricos, ¿eh? Muy barricos. A ver, Fanny, buenas noches, querida. Buenas noches, Josémín. Hoy hemos salido a la calle y hemos preguntado qué. Pues la primera pregunta ha sido que si saben a qué comunidad autónoma pertenece Ceuta y Melilla. ¿A qué comunidad? Sí, un poco trampa, sí. ¿Qué quieres, malvada? Eres perversa. Eres una chica traviesa. Vale. No me han sabido decir nada. No te han sabido decir a qué comunidad autónoma pertenecen Ceuta y Melilla. Y todo el mundo sabe que pertenecen a Cataluña de toda la vida. Eso digo yo. O sea, a ver, vamos a decir que Ceuta y Melilla no pertenecen a ninguna comunidad. Son comunidades independientes. Son ciudades autónomas. Independientes. Independientes. No pertenecen a Andalucía, que es lo que todo el mundo dice. Andalucía. Pues no me dijeron Andalucía. No me digas. No te dijeron Andalucía. La mayoría decía que no lo sabía. Ajá. Y la otra que pertenecía a España, obviamente. Vale. Algo han acertado. Algo han acertado. Sí, los que decían que pertenecía a España, desde luego, muy descaminados no iban. Bien, vamos a la siguiente pregunta, ¿cuál fue? Y la otra, pues que me dijeron un escritor actual o anterior. Ajá. Y vamos a ver qué cosa nos respondieron, pues los primeros. ¿Eh? A ver. Pues no. No nos responden nada porque yo soy muy torpe, ¿sabes? Y ahora sí. ¿A qué comunidad pertenece? Dile lo que tú piensas, lo que tú creas. Que no sé. No lo sabes. ¿Te Melilla pertenece a España? Sí. ¿Comunidad autónoma? Comunidad autónoma. ¿Y un escritor? ¿Me puedes decir el nombre de un escritor? Sí, Federico García Lorca. Vale, muchas gracias. Pues ni idea, la primera de... ¿Qué comunidad autónoma? Ni idea. Y un escritor, Megan Maxwell. Vale. ¿La comunidad autónoma que pertenece a Ceuta Melilla lo sabe? Pues no lo sé, ¿verdad? No tiene ni idea. ¿Y un escritor actual de ahora? Laura Gallego. Vale, pues muchas. La primera no la sé, disculpe. Y la segunda, Blue Jeans. Vale. Son comunidades autónomas las dos. ¿Y el escritor de antes? El que quiera, el que más te guste, un escritor. Es que ahora mismo no me viene, me lo sé, pero no. Federico García Lorca. Bueno. La comunidad autónoma, ¿sabes qué comunidad? No, no lo sé. ¿Y un escritor? Susan Collins. No lo sé. Y Galdós. Bueno, pues, estábamos aquí diciendo aquello de... No digo que no, pero aquí la mayoría no sabemos si hay un escritor que se llama Blue Jean. Blue Jean. ¿Quién es Blue Jean? Billie Jean, sí, ese sí, pero Blue Jean era de... No sé, Blue Jean... ¿Hay un escritor? No sé, aquí está, nos hemos quedado todos un poco así con cara de... Es que la mayoría de los de aquí yo creo que no lo conocemos. No lo conocemos, no. Tiene que ser muy actual. ¿O un chupito? Nada, no tenemos muy claro lo de Blue Jean, no nos ha quedado muy claro, querida amiga de Blue Jean, no nos ha quedado claro. Pero bueno, si tú lo dices, no lo vamos a poner en duda, ¿vale? Y lo demás, pues eso, o sea, a ver, Ceuta y Melilla... son ciudades autónomas, ¿no? ¿Cómo que no lo sabemos? Nadie lo sabe, bueno, salvo una chica que se ha escuchado y decir que sí. Uh-huh. Creo que hay por ahí otra que sí, que también... Vamos a verlo. La segunda es Federico García Lorca. No, la sé, la primera. Y la segunda, Laura Gallego García. Pues no sé dónde están Ceuta y Melilla, en plan la comunidad... Y un autor así que me guste, pues Federico García Lorca. ¿Y la primera? Que son colonias independientes. ¿Y la segunda, un escritor que te guste, que hayas leído? Sí, escritores que yo no leí. No leí. Vale. Bueno, pues a ver, ¿cómo que me ha dejado un poco flaseado a mí esta criatura que no sabe dónde está Ceuta y Melilla? Hombre, que no me digas que no sabe a qué comunidad pertenece. Mira, va, te lo voy a perdonar, pero que no sabe dónde está Ceuta y Melilla, criatura. Y a ver, otra cosa, hemos buscado por ahí lo de Blue Jean y sí, hay un escritor que se llama Blue Jean. Cuéntanos, Isabel, cuéntanos, ¿quién es? Es un seudónimo. Ah. Realmente. De Jesús Amézcua. Es un...
Blue Jeans es el seudónimo de Francisco de Paula Fernández González. Andando. Claro, comprendo. Comprendo que se haya cambiado el nombre. Lo comprendo. Tiene Twitter y todo, ¿eh? O sea que sí, que es bastante actual. Que somos unos analfabestias todos, ¿eh? Somos unos analfabestias todos que no conocen. Ha habido dos que han dicho para. Laura Gallego. Sí. 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 Y se le nombraba a Carmen Rodríguez. ¿Y? Que nadie ha nombrado a Carmen Rodríguez. Ah, vale, vale. No, no, sí. Y dos a Laura Gallego. Ojo al dato. Ojo al dato. Bueno, vamos a ver qué más respuestas le dieron a Fanny, criaturas. A ver. No, no vemos nada. Yo no sé qué me pasa hoy con la técnica ahora. ¡Uy! No lo sé. No lo sabe. Directamente. Y Blue Jeans. Otra, mira. Debe ser bueno el Blue Jeans, ¿eh? Es la de la comunidad. ¿A qué comunidad autónoma pertenece Ceuta y Melilla? ¿A qué? Utilidad. A España. A España. Y la segunda, dime un escritor. Comunidad autónoma española. Algo han acertado. Bueno, no sé. Hay muchas que ahora mismo no se me ocurre. Hay muchas. No se le ocurren, ¿eh? Hay muchas y ahora mismo no se me ocurre en cuál la puedo adosar, bueno, no tengo ni idea. Y la comunidad. No, ya, y la comunidad autónoma de España. Es extensa, ¿eh? Extensa, ¿eh? ¿Cuántas provincias tiene la comunidad autónoma de España? 40 y tantas, ¿no? 45, creo que eran, ¿no? Y 17 comunidades autónomas, además, en su... ¿Qué criaturas? Vamos a ver más. No pertenecen a ninguna comunidad autónoma. Anda, un intelectual. Ciudad autónoma. ¡Ey! Y escritor que más me guste, pues... Como diga, no sé, la verdad. Ah, este no lo sabe. No, no. Este es de geografía. No, este es de ciencia. Miguel de Cervantes. Hombre, una erudita, Miguel de Cervantes, y además ha adivinado que son ciudades independientes. Esta sí era de letra. Esa era de las buenas. Esta era de letra. Bueno, pues dinos, ¿qué grupo de gente buscamos? ¿Entre qué edades? 19, 20 por ahí. 19, 20 todas por ahí. Y nos vamos, porque yo tengo interés yo en saber dónde nos vamos nosotros para hacer estas encuestas. Porque tú eres una chica formal que no sales de copas ni... No, tú teterías... Y luego me voy a casita. Sí. Sí. Y entonces la hacemos en teterías, jardines de infancia. La hacemos por el centro. Ah, por el centro. Por el centro. O sea, la gente que vamos a encontrar. Que por allí sale mucha gente de este tipo, de esta edad, y me voy por allí a cazarlo. A cazarlo, directamente. O sea, tú imagínate, yo es que me pongo... Jesús, métete en situación. Tú y yo vamos por el centro y nos viene un pedazo de mujer como Fanny y nos dice, espérate, quiero hablar contigo. Y tú y yo rápidamente es que me veo poniéndonos, ajustándonos la corbata, no, echándonos el aire. Ah, vale. Bueno, pues, gracias, Fanny. Gracias a ti, Josemi. Vámonos con un poquito de música, venga, que me gusta a mí esto de la música. Explanations make no sense when they're
A ver, es que estaba por aquí buscando una musiquilla porque Jesús nos ha sugerido un experimento. Yo estaba buscando algo así de cha-cha-cha-cha-cha-chan, pero no encuentro nada. Así que nada, sin musiquilla. A ver, Jesús, cuéntanos eso del experimento. No, voy a poner una cosa. Dime. Que cada chica... A ver, háblale al micro. Si no le hablas al micro... Incluido tú. Cada chica, incluida yo. Incluida yo, vale, bien. Me deis una palabra. A ver. Y luego al final del programa a ver qué sale. A ver, ¿vale? Vale. Venga, Carmen, dime una. Pero una palabra, un momento, una palabra cualquiera. La que quiera. Vale, de acuerdo. Locura. Sinceridad. Sinceridad. Sensibilidad. Sensibilidad. Pasión. Pasión. Sensualidad. Ahora a ver qué es lo que pasa al final del programa. ¿Cómo es? Vaya, vaya, veremos a ver lo que pasa al final del programa. De momento, Jesús está aquí, además de para experimentar, está para hablarnos de cine y nos hablará de cine a vuelta de cancioncilla, de coplilla que vamos a poner y enseguida nos habla Jesús de cine. Chacatac. Y yo les comenté que a vuelta de la coplilla que acabamos de escuchar de los chacatá, qué bonita, pues iba a llegar la sección de cine de Jesús Amézcua. ¿Verdad que se lo dije? ¿Para qué me hacen caso? ¿Para qué? Ya saben que yo no tengo nunca ni idea de lo que digo. Pues no viene don Jesús Amézcua con cine, sino mi querido, mi estimado, el gran Armando López Murcia, con su sección de historia. Hoy nos va a hablar de... Buenas noches, Armando. Buenas noches. Hoy no hemos tomado todos la medicación. No, yo no. Tú, yo, veo que no, ¿no? Yo no. Veo que no, que esta noche de martes vengo, sí. Está la medicación un poco olvidada, ¿no? Más que un poco, yo diría que está... ¿Dónde está mi medicación? ¡Por Dios, por Dios! Yo me he tomado la mía, ¿eh? Sí. Y la de algún compañero más. La tuya y la de al lado. Efectivamente. La de al lado. Bueno, pues mira, vamos a hablar de una... De un símbolo, un símbolo de un país, sí. ¿Vas a hablar de mí? ¡Bien, bien! No, símbolo arquitectónico. Ah, entonces no es de mí. Te puedo decir que tiene unos 300 metros de altura.
¿Eh? Y... se me está ocurriendo una cosa, pero no creo que vaya a hablar tú de... No, no. Bueno, está instituida en el paisaje de esa ciudad, porque además, si vas a París, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Sí, sí, ya, claro. 300 metros en París y tal, pues claro, no, puede, no puede ser otra cosa, claro. La Torre Eiffel, la, ¿no? La Torre Eiffel, ¿no? La Torre Eiffel. No te quedes conmigo, no, yo no. No te quedes conmigo. No, que va, sí, ya tengo. Bueno, obviamente es el símbolo de París y de toda Francia, ¿no? Una estructura de hierro, además un hierro muy especial, un hierro que se llama pudelado por el sistema... ¿Cómo, cómo? Pudelado. Pudelado. Sí, el pudelaje es un sistema de fundición en los altos hornos, previo un poco al acero que empezó a principios del siglo XX a usarse en la construcción, por el cual se le reduce al hierro los componentes de carbono y de azufre y sale como hierro forjado. Y bueno, esto fue una revolución para aplicar en todas las estructuras. Sí, porque la Torre Eiffel, vamos a ser eruditos, vamos a ponernos en plan culto aquí, que la gente no se crea que el papel que desempeñamos de melones, que el no, infiel, el ingeniero infiel. Esto se hace por un motivo concreto, ¿no? Sí, a ver. Tiene sus antecedentes, pero bueno, se hace por el bicentenario de la Revolución Francesa. Te comento. Fue concebida en 1884. Espérate, es para interrumpirte a ti también, que luego no me diga Valeria que solo la interrumpo a ella. Ahí va. Haces bien. O sea, a ver, para que nos vayamos ubicando, el infiel, que hace la torre infiel, es también el que diseña la estatua de la Libertad, y que le regalamos a los Estados Unidos por el le regala a Francia. Le regala a Francia, efectivamente. Francia a los Estados Unidos. Por el motivo de... con el aniversario de la independencia. Ahí está. Bueno, oye, he dicho que te iba a interrumpir yo a ti, no tú a mí. Pero sí, que continúa. Vale. Interrumpámonos mutuamente. Venga. Bueno, te comento. La Torre Eiffel se llama Eiffel por el ingeniero, pero realmente él no fue quien la diseñó. Ajá. Uno Oscar de la Lana y otro él, se lleva la él colaboró, pero él lo que tenía era la empresa. Ajá. Porque Alessandro Gustavo Eiffel no era ingeniero arquitectónico, era ingeniero químico. No pudo entrar en la escuela politécnica. Uh-huh. Y se hizo ingeniero químico. Tenía su empresa ahí pues sus ingenieros sí comenzaron a hacer este proyecto. Fue concebida en 1884 y edificada entre el 28 de enero del 87 y el año 1889, es decir, en 26 meses, de cara a esa Exposición Universal de París de aquel 1889. Uh-huh. Se inauguró el 31 de marzo y se abrió al público el 6 de mayo. París había celebrado varias exposiciones, pero querían que esta fuera muy especial, porque además coincidía con el bicentenario de la Revolución Francesa. Había habido antecedentes de esta torre, la Centennial Tower, o Torre del Centenario, que fue un primer proyecto creíble de una torre de en torno a 300 metros de altura, que no llegó a ejecutarse, y era un proyecto de 1874 para la Exposición de Filadelfia de 1876 por dos ingenieros estadounidenses, Clark y Reeves. El ingeniero francés Sevillot ideó también una torre sol de hierro para alumbrar París, y para ello se unió al arquitecto Bourdois en un proyecto para el Palacio del Trocadero, para la Exposición Universal de 1878. Y de ahí pasan a una torre de granito, torre faro, que compite con la de Eiffel, pero tampoco llega a construirse. Eiffel, que como te he dicho había sido rechazado, tiene una empresa, la Etablissement Eiffel, con la que venía haciendo estructuras metálicas magnificientes por todo el mundo, como el puente de Triana en Sevilla, el puente sobre el Duero en Oporto, la estructura, como bien has dicho, de Lady Lee, la Estatua de la Libertad, etcétera, ¿no? Bueno, de hecho, de la Escuela de Eiffel aquí en Granada tenemos dos estructuras, el puente Hacho en la zona de los Montes Orientales y el viaducto de Durcal, que son de la empresa de Eiffel y de sus colaboradores. Sí. Bueno, pues además Eiffel, como llevaba bastante tiempo acariciando esta idea, pues había intentado colocar su proyecto en varios sitios, algo parecido, ¿no? Pero se lo rechazaron en todos lados, incluida Barcelona. Bueno, pues llega el 6 de junio de 1884 y los ingenieros de su empresa, Maurice Koechlin, que era jefe de proyectos, y Émile Nouguet, jefe de métodos constructivos, presentan un primer boceto que fue revisado por el arquitecto Stephen Sauvestres y presentado a la competición para dicha torre en 1887.
con una torre que no se llamaba obviamente Torre Eiffel, se llamaba Torre de los 300 metros. De hecho, este nombre era inexacto porque en principio se pretendía que tuviera 350 metros, pero el pueblo parisino y toda la intelectualidad se opuso a aquella rotura del horizonte parisino. Ahora te contaré otra anécdota con un famoso escritor. Y será ahora después de escuchar esto que vamos a escuchar a continuación y que ocurrió, se grabó bastante tiempo después del tema de Eiffel. N'importe qui, et c'est plus toi. Et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez. Aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées. Et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corde. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Champs-Élysées, los Campos Elíseos. Magníficos, maravillosos, sí, espléndidos. Se magnifique. Champs-Élysées. Zap. ZAZ. Maravillosa. Magnífica. ¿Eh? No podía haber ilustrado mejor el temita perfecto. Seguimos. Bueno, pues los dos ingenieros de Eiffel. Mira, presentan... espérate, que te quiero interrumpir otra vez. Sí. Es que yo, ya sabes, te voy a poner de fondo una música que te va a gustar también. Venga. Oh, maravilloso, maravilloso. Nada de nada. Grande, ¿qué? No. ¿No? No. Pues tiene el mismo inicio. No. ¿Cómo que no? Qué mal echamos, ¿eh? La medicación. Es que jefe. No, es que ha saltado, joder. La medicación. Me ha dejado. Los tratamientos me están alterando bastante la memoria, pero todavía. Pero todavía llega. Yo sí. Esa jeringa verde que me ponen me deja fatal, no, pero. No. Es que ha saltado. Yo le quería poner otra cosa, pero da igual. Bueno, venga, prosigamos. Al hilo o al sonido de la música francesa, prosigamos. Edith Piaf. Eiffel, maravillosa. Fantástica. Eiffel no ve con demasiado, no le toma mucho interés al proyecto de sus dos colaboradores, pero ya cuando el arquitecto lo modifica y lo convierte, basándose en la idea original, en una torre de cuatro caras curvas con plataformas, en principio cada 50 metros, bueno, pues ya le va tomando mejor, cariño a aquello. Y al final, pues cuando le presenta ya el tal Stephen...
estos este proyecto ya modificado solamente con dos plantas de altura y el resto de la torre hueca hasta arriba y con un diseño estético bastante bastante bonito, pues ya él se implica en el tema. Tanto le interesa que patenta y compra los derechos de la torre en noviembre de 1884 y de momento, para entrar, la torre llevará su nombre como promotor. Que todos creemos, como hemos dicho antes, que el nombre le viene porque él la diseñó. No, como promotor. Convence al ministro Locroy para ayudar, para usar el campo de Marte para colocar allí la torre como símbolo y convertir a París en aquel bicentenario y año de exposición universal en el centro del mundo. Bueno, pues el contrato, aquello sale a concurso, pero curiosamente el concurso está hecho a la medida de Eiffel. Y de 107 proyectos que se presentan, pues curiosamente sale adelante el de Eiffel, ¿no? Curioso. Bueno, lo gana y el contrato para la elaboración se firma en 1887 por 6 millones y medio de francos, más 1,5 millones de francos también para gastos no previstos. Oh, la, la. Aparte de esto, en el contrato se asegura las ganancias de la explotación de las entradas durante el tiempo que la torre estuviera y la obligación de entregarla en buen estado. Además que, curiosamente, todos los días hubiera 300 entradas libres para los parisinos. El contrato tiene unas cosas curiosísimas, porque además te voy a decir que vemos la Torre Eiffel en pie de milagro. ¿Por qué? No por su tema constructivo, que ahora hablaremos de él y es un prodigio de ingeniería, sino porque nació con vocación efímera. Efímera, sí, señor. Solamente iba a durar 10 años. Se iba a inaugurar para la Exposición Universal e iba a estar en pie hasta 1909. Además, la oposición fue brutal entre artistas e intelectuales de la época. Sobre todo, esta anécdota que lleva a contar, Guy de Maupassant, el escritor francés, que la criticó tan duramente que no quería ni verla. Y cuenta la leyenda que todos los días iba a comer al restaurante de la primera planta de la Torre Eiffel para no verla, porque decía que era el único sitio donde se podía comer en París sin ver la torre, que no se veía la Torre Eiffel. Bueno, pues se iniciaron las obras. Eiffel está obsesionado por la seguridad, porque el proyecto, al no tener plantas interiores en la parte alta, era excesivamente peligroso. Dicen que tanto se obsesiona la seguridad que se hace unas habitaciones en la parte alta para estar permanentemente controlando la obra. Estos 10 años en los que al principio se le instalan en 1889 unos barómetros y unos aparatos de medición, termómetros, y en 1900 ya se ve su potencial, lo que a la postre supone su salvación, pues ya en ese 1900 la Armada Francesa instala en ella una antena de radio, con lo que empieza a tener el destino que aún cumple, que es el de telecomunicaciones, de radio y de telegrafía, ¿no? En 1902 le causa graves daños un rayo y en 1909 se instala en ella un túnel del viento al pie, con lo cual empieza a servir también para experimentos físicos. En noviembre de 1913 el Observatorio de París mantuvo un enlace de radio durante media hora con el Observatorio Naval de la Marina estadounidense en Arlington, Virginia, y aquello fue ya definitivo, porque al año siguiente la Torre Eiffel empieza a jugar un papel importantísimo en las comunicaciones de la Primera Guerra Mundial para el ejército francés, ¿no? Bueno, y las cifras son espeluznantes. Mide 300 metros de altura frente a los 350 que habían llegado a buscarse. Exactamente mide 324, porque tiene una antena que mide 24 metros, que es la antena que la corona. Está formada por esas 18.000 piezas de hierro pudelado y en su construcción de 26 meses participaron 250 obreros. Pesaba 7.300 toneladas en su estructura. Y digo pesaba porque se calcula que hoy pesa 10.000. Hay 2.700 en restaurantes, museos, tiendas, una pista de hielo para patinaje que hay en la primera planta, etcétera. Las dilataciones en verano le llevan a elevar su altura en 18 centímetros en épocas de máximo calor y a ensancharse en 7. Fíjate, lo que son las cosas. Está hecha con 2,5 millones de remaches y también, de nuevo, la obsesión de Eiffel por la seguridad. La mitad de ellos son remaches de seguridad para evitar que aquellos ensamblajes nunca se rompieran. Tiene 1.662 escalones,
360 hasta el primer nivel, 359 hasta el segundo, y los 979 hasta la cúspide no se suelen usar porque es obligatorio ir en ascensor por el peligro que tiene el viento en la estructura. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño KitKat? Sí, antes de que te cuente las últimas anécdotas. Exactamente. Perfecto. No me quites para. Pues no quiere. Jack Bergel ahora no quiere sonar. ¿Qué tío? Se ha enfadado. Se ha enfadado como le has pasado por delante ahora, a Edith Piaf. Ahora. No me quite pas. No me quite pas. Il faut oublier tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter, chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Bueno, pues continuamos con Infiel. Venga, a ver.
Bueno, pues esa torre de 7.300 toneladas, que podemos decir que es una torre ligera, solamente ejerce una presión de 4 kilos y medio por centímetro cuadrado, eso por lo que se ve es una cosa ligerita. Ligerita. ¿Eh? Es una cosa ligerita. Pues se ha convertido en el monumento... Como cenar por la noche. Efectivamente. Vamos. En el monumento más visitado del mundo, con más de 6 millones y medio de visitas anuales, y se calcula que por su estructura han pasado a lo largo de su historia alrededor de 230 millones de personas, ¿no? Bueno, las cifras desde luego son impresionantes. Por ejemplo, ¿tú te imaginas pintar a brocha la Torre Eiffel? Porque ¿de qué color es la Torre Eiffel? Blanco. No. ¿Como el caballo blanco, como no. el caballo de Santiago? La Torre Eiffel ha sido en principio amarilla. Ajá. Fíjate. Luego ha pasado por el gris, por un marrón grisáceo, por el óxido, ajá, por el verde, pero últimamente, bueno, casi desde el principio, ha sido en épocas de mala economía cuando no se ha cuidado tanto, cada 5 años para evitar la corrosión se ha pintado. Se pinta además con una técnica en la cual se aplica el color en unos tonos más densos en las partes más altas para que no se pierda en el paisaje, con la perspectiva, ¿verdad? Y bueno, pues es posible votar en una urna que hay en la pero primera planta. Pero a ver, ¿de qué color es, carajo? Ahora está en ese marrón grisáceo. Marrón grisáceo. En ese marrón grisáceo. Es que yo no he visto la Torre Eiffel en mi vida. Sí, sí, sí. Pues está en marrón grisáceo y cada X tiempo se hacen, bueno, cada esos 5 años se hacen votaciones para que los visitantes digan en qué color quieren que se pinte la próxima. El año que salga el rosa. La próxima vez. El año que salga el rosa me voy a hablar. Claro. Es propiedad del Ayuntamiento de París, y bueno, y cuando en 1980 expiró el contrato que traía la sociedad sobrevenida de Eiffel y tal, se hizo cargo de ella la nueva sociedad para la explotación de la Torre Eiffel, que eliminó 1.300 toneladas de material de las cosas que se le habían añadido entre soldaduras y estructuras varias desde su inicio hasta ahora. Se ilumina con 352 proyectores de 1 kilovatio y la actual iluminación, que te sonará con estrellitas y oscilantes, No me suena. Bueno, pues hace unos años, en torno a unos 10 o 15, se le añadió para que por las noches tuviera unos brillos y tal. ¿Ah, sí? Y eso se hace con 20.000 luces, de las que 800 son centellantes, y además con 4 reflectores giratorios de xenón de 6 kilovatios cada uno. Una pasada. Sí, no, qué cosa más rara hace la gente, total. Si bueno, no sé, ¿no? La Torre de Eiffel se vendió. No me digas. Sí, sí, se vendió en 1925 por un tal Víctor Lustig, ajá, a un empresario metalúrgico como chatarra. Ajá. Lo que pasa es que este buen señor pues era timador profesional, se tuvo que ir a Austria con el dinero. Bueno, era un tío que timó hasta Al Capone y murió al final, el estafador, en Alcatraz. O sea que fíjate, pero se vendió, ¿no? Además, el anuncio luminoso más grande del mundo en ese año 24-25 estuvo también en la Torre Eiffel, que fue un anuncio a 4 caras de Citroën. Y una última anécdota que no me resisto a contarte es que en las escasas 6 horas que Hitler pasó en París, los franceses se empeñaron en que no subiera a la azotea a contemplar las vistas de París. Obviamente Hitler tampoco mostró el mayor interés, porque ya sabes tú que eso de la cultura y tal no le iba mucho, ¿no? Pero vamos, de todas maneras no hubiera podido, porque los franceses se encargaron de cortar los cables del ascensor. Y claro, como era tiempo de guerra, no había quien lo sustituyera. Así que Hitler se quedó sin poder observar la panorámica de París desde la cúspide de la Torre Eiffel, la torre emblemática en el mundo. Y bueno, y hay 17 reproducciones de ella a lo largo del mundo. Reproducciones exactas. Ninguna de su altura. La más alta es una que tiene 165 metros y está, como no, en un sitio también con muchas lucecitas, donde se juega mucho, que es Las Vegas. En Las Vegas. Y esto fue todo USA. Sobre la Torre Eiffel. Muy bien. Habrá más, pero... lo dejamos para otro día. No, habrá más, pero ya no hemos sabido localizarlo. Porque tampoco la neurona no lo daba para mucho más. Armando López Murcia, muchísimas gracias, querido. Un placer. Hasta la semana que viene. Nos vamos con Mi Soledad, ¿vale? Perfecto. Más soledad. Pour avoir
soir si souvent dormi avec ma solitude. Je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place. Et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec la solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Viajando para llegar a cubrir la primera parte de estas dos horas de radio a través del 98.8, la Mega Radio en Granada. Hablaremos dentro de unos minutos con Inma Romero. Ella nos ofrecerá algunos consejos naturales. Me está mirando Isabel con una cara diciendo, te voy a matar, te voy a matar. Es verdad, Isabel. Me he vuelto a equivocar. Bueno, ya está, no pasa nada. Isabel es de las pocas mujeres que me ama, o sea que... Está por ahí, pero no soy... No. Le han dado ganas de asesinarme, pero se va a contener. Sí, no te preocupes. Vale. Bueno, pues eso, que enseguida hablaremos con Inma. Lo siento, Isabel. Enseguida hablaremos con Inma, vuelta de copililla.
Bueno, y esta vez sí que estaba yo al loro de lo que venía, y efectivamente ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestra querida bruja, a nuestra maga, a nuestra hechicera, Inma Romero. Buenas noches, Inma. Inma Romero, buenas noches, Inma. Inma. Hola, buenas noches. Hola, cariño, que no me oías. Digo, hay que ver esta niña que no me oye nada. Además, se me acopla esto. ¿Por qué se me acopla esto a mí? A ver, ya, dime, Inma, querida, buenas noches. Buenas noches, corazón, ¿cómo estáis? ¿Estamos? A ti y a todos los compañeros. Estamos muy bien. Sí, nos oyes, nos escuchas, nos audias, Inma. Te escucho, te oigo. Me audias y me odias. Buenas noches, te saluda Isabel, te saluda Carmen, te saluda Jesús. Te saludan todos. Buenas noches. Buenas noches. Besitos, besitos. Y hoy vamos a hablar, hoy nos traes, ¿qué cosa nos traes hoy? Mira, hoy, teniendo en cuenta la semana que ha sido, que hemos tenido en el fin de semana San Valentín, vamos a intentar alargarlo todo un año más. Y entonces, ¿sí? Traigo masajes. ¡Anda! ¿Mm? Traigo la forma de hacer masajes en casa. ¡Hola! ¿Masajes? Sí, sí. Bien. ¿No? Me gusta a mí eso de los masajes. ¿Cuándo vas a venir a darme un masaje, Inma? Pues cuando queráis, queráis. Yo cuando, ¿sabes? Que sí. Solo tenéis que llamarme, sí. Y yo aparezco. Pues cojo mi escoba. Y te vienes, ¿no? Vale, pues materialízate pronto, corazón. En cualquier momento, cualquier día. Cualquier día. Venga, vamos adelante, que se nos va el tiempo. Vamos. Inma. ¿Hola? Sí, me oyes, Inma. ¿Ya están los duendes? No. ¿No te escucho? No me escuchas. Inma. ¿Me escuchas, Inma? Inma. No me escucha, Inma. Se nos ha... Pues no me escucha, Inma. Inma, no me escucha. Nada. Bueno, vamos a ver si somos capaces de recuperar a Inma. ¡Ay, qué disgusto! ¡Qué mala vida me da esta niña!
Bueno, vamos a ver, parece... Oye, que no veas, ¿eh? Lo que he tenido que hacer para poder comunicarme con Isma Romero otra vez. Me he subido a todo lo alto allí, con unos cables, haciendo así un poco el pino, he hecho conexión en un dedo, en el otro. Tengo un cablecito atado al dedo meñique del pie, el otro al... Isma, ¿me escuchas, corazón? Gracias por rescatarme. De... Te lo agradezco, te escucho. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Pues venga, vamos rápidamente con esos consejos para los masajes. Venga, vamos a ir porque los masajes son una expresión de amor, ¿vale? Uh-huh. Y no es necesario ser experto, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es preparar la habitación, ¿vale? Vamos uh-huh. a necesitar que esté calentita, vamos a poner unas velas, vamos a poner incienso y música relajante. Vamos a necesitar también dos pareos de algodón. Uno que lo vamos a extender sobre la cama o la zona donde vayamos a dar el masaje y otro con el que vamos a ir cubriendo a la persona y le vamos a ir descubriendo porque vamos a dar el masaje por zonas, ¿vale? Vamos a hacer una mezcla muy fácil. Otro día podríamos hablar de hacer mezclas para relajar o animar o estimular. Pero hoy vamos a hacer una mezcla para relajar. Lo que necesitamos es un poquito de aceite corporal, del que solemos tener en el baño, o un poco de body milk, ¿ven? Crema o aceite, a gusto. Y le vamos a colocar, vamos, le vamos a poner perfume que la persona a la que le vamos a dar el masaje suele utilizar, ¿ven? Con esto vamos a conseguir unos aromas que la persona le va a estimular, le va a recordar y bueno, en otro día hablamos de los recuerdos y los aromas. Ah, estupendo. La presión para hacer el masaje, ¿vale? Porque hay personas que dicen, no, que yo es que es un bruto y no quiero hacerte daño. Las mujeres pensamos que podemos ser demasiado delicadas y entonces no vamos a ejercer la presión necesaria. El punto exacto para este masaje, porque es un masaje de relajación, ¿vale? Y para la pareja, no es un masaje terapéutico, nunca hay que sustituirlo. La presión va a ser el peso de la mano. La vamos a dejar caer sin miedo. Ni la vamos a levantar ni vamos a presionar más, ¿vale? Esto nos va a dar la medida justa para que el masaje sea muy agradable. La persona que da el masaje se tiene que preparar, ¿vale? Esto es importante. Se tiene que dar una ducha relajante. Tiene que ir relajada. No podemos dar un masaje cuando estamos estresados o estamos nerviosos, porque lo que vamos a hacer es poner más nerviosa a la otra persona. Entonces, con estas cuatro cositas, tenemos todo lo necesario para compartir un momento íntimo y para dar cariño a la otra persona, tanto hombre como mujer, ¿eh? Ya no vale la excusa de es que no sé dar un masaje, no me atrevo. Solamente vamos a ir acariciando la zona con movimientos lentos y suaves. Y la presión, la que ejerce la mano al dejarla caer. Luego ya cada uno que le ponga ideas. Se le puede vendar los ojos, se puede soplar según vayas dando el masaje, después se puede pasar una pluma. Lo importante es volver a recuperar estos momentos íntimos y que vuelvan las caricias por todo el cuerpo. Ay, ay. ¿Qué te parece, jefe? Me parece estupendo. Yo estoy deseando que te materialices. Estoy deseando que te materialices y me hagas un masaje de estos. Uy, qué cosa. Tengo el vello de punta. Amenazo con ir en cualquier momento. Pues a ver cuándo cumples tu amenaza, querida. Oye, una cosa, que ahora que estamos todos revolucionados sí. con las 50 sombras de Grey... Yo no, este a mí no me importa nada, absolutamente nada, las 50 sombras del pues, tag Grey. Oye, de verdad. Yo tengo tu locura ahí, la comparto contigo, y quería decir que en este momento del masaje no es aconsejable el látigo, ¿eh? Era lo que quería dejar bien claro, ¿vale? Vamos a cambiarlo por la pluma, ¿vale? Ajá. Que es... Mucho más sensual y mucho más placentera. Gracias, Isma Romero. Hasta el próximo. La próxima semana, no sé si el lunes o el martes, ya veremos. Pero hasta la próxima semana. Besitos, corazón. Besos, cielo. Venga. Bueno, pues lo dicho. Nos vemos con Isma, o mejor dicho, nos encontramos con Isma la próxima semana. El con el que sí que nos vamos a encontrar. Me estoy haciendo un lío tremendo porque es que, claro, ya voy agobiado porque Isabel me está mirando con una cara. Me está mirando Isabel con una cara. ¡Ay, qué cara me está mirando!
tiene loco, solo quiere jugar. Tra, tra, traviesa, sa, solo sueño que me besa. Sabe jugar y hacerlo bien, me tiene siempre así. Sé que estás por mí y yo por ti también. No lo ponga más difícil, que más difícil lo ponga más loca mi cabeza, pierdo la delicadeza. Oh, 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 eres mi soul. Ay mami, cuando quiero contigo, tú no quieres conmigo. Tra, 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 esto es cosa de dos, mamá. Ay mami, cuando quieres conmigo, yo ya no quiero contigo. Oh, oh, tú y yo, el sol y el mar. Ay mami, cuando quiero contigo, tú no quieres conmigo. Tra, 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 esto es cosa de dos, mamá. Ay mami, cuando quieres conmigo, yo ya no quiero contigo. Solas me dicen lo mismo, ma. Loco me tiene tu caminar. Tu movimiento rompe los esquemas, mis apuestas. Esa imagen de niña buena, tu movimiento sobre la arena. Te juro, no soy malo. Fíjate de una vez, tus ojos que te ven. Fíjate seducir por esta boca juvenil. Cuando yo quiero, no quieres. Después tú quieres y no quiero. Deja de jugar que yo te voy a dar lo que tú necesites, mami, vente ya. No lo ponga más difícil, que más difícil lo ponga más loca mi cabeza, pierdo la delicadeza. Oh, 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 eres mi soul. Oh, 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 yeah. Vente, mami, mami. Ay, mami, cuando quiero contigo, tú no quieres conmigo. Tra, 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 esto es cosa de dos, mamá. Mami, cuando quieres conmigo, yo ya no quiero contigo. Oh, oh, tú y yo, el sol y el mar. Ay, mami, cuando quiero contigo, tú no quieres conmigo. Tra, 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 esto es cosa de dos, mamá. Ay, mami, cuando quieres conmigo, yo ya no quiero contigo. Oh, oh, tú y yo, el sol y el mar. Mar. 'Iniciando ya el camino de la segunda hora. Bueno, el camino no, el camino ya lo hemos iniciado. Estamos ya andando en la segunda hora de esta locura, de esta última planta del 14, este último piso de este psiquiátrico donde habitamos los locos más cuerdos de la galaxia. Y entre las más cuerdas, Isabel Romera. ¡Hola! ¡Buenas noches, cariño! Espérate, que si ahora no te abro el micro, después ya no me... Dímelo. Ahora sí. Buenas noches, José Miguel. Bueno, tú me perdonas, ¿no? Yo perdonado totalmente. Totalmente. Claro que sí. Sí. ¿Y las 15 cuchilladas que me has dado ya? Que no sea exagerado. Yo lanzo una miradita así. Si cuela, cuela. Cuela. Pues esta más que colar ha atravesado. Bueno, hoy ya sabéis, Isabel es la medium que nos viene con la sección de la Ouija, donde nos ponemos en contacto
con un espíritu del más allá o del más acá, o de donde sea que estamos, que nunca lo sabemos, porque no sabemos. Mira que si los nosotros lo traemos solamente. Eso es, pero mira que si los del más allá somos nosotros, ¿te das cuenta? Sí, sí. Con la película aquella, ¿cómo era la película aquella, Jesús, Amezcual? Los otros, ¿no? Los otros. Claro. Nosotros que estamos más para allá que para acá. Sí, bueno, eso también es cierto. Ahora es de toda la vida. Independientemente. Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos nosotros a invocar. Nosotros lo traemos, lo invocamos y lo traemos de donde quiera venir. Vamos a invocar, ¿todos listos? Venga. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién eres? Pues mi nombre es Gabriel Bonheur Chanel. Coco. Coco. ¿Cómo estás, Coco? Encantada de estar esta noche aquí con todos vosotros. Encantado de tenerte. Porque quería contaros un poquito, pues una versión mía un poco light, porque no tengo mucho tiempo. Sí. Pero sí, me gustaría deciros que pues fui una mujer revolucionaria porque transformé el armario femenino. Uh-huh. En una época en que la mujer estaba encorsetada, tejidos muy rígidos, yo quise liberarla, usé punto, quité el corsé, acorté faldas y empezamos a ver los tobillos de las mujeres con lo bonitos que son. Ajá. Y te convertiste en el ídolo de todos los hombres, no de las mujeres. Bueno, de algunos, pero la verdad es que ahí me fue muy mal, ¿eh? No me digas, sí. Me fue muy mal, sí. ¿Y eso? Mi infancia fue un poco extraña, ¿no? Sí. Yo iba por libre. Sí. Después del hospicio, al que fui siendo muy pequeñita, me fui a trabajar con 18 años. Aparte de trabajar en una mercería, cantaba en un club. ¿En un club? ¿Club? Sí, bueno. De oficiales. Ajá. ¿Cantabas? Y vamos a dejar. Cantaba. Y aunque a mí me gusta mucho decirlo, que mi padre me puso lo de Coco, pero la verdad es que no. No. Que me lo pusieron ellos. Una canción que yo cantaba allí. Ajá. ¿Los oficiales te pusieron Coco? Sí. Pero en el fondo es que me gustaba. Ajá. O sea, claro, por eso no me importaba. ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿Gabriel o Coco? Coco. Es que suena tan bonito. Es que eso, suena además más. Sí, es muy sensual, sí, ¿no? Muy bonito. Sí, suena más. Entonces, en moda, pues empecé cuando conocí a Etienne, que fue uno de mis grandes fracasos porque me enamoró. Yo tenía 22 añitos, me enamoró, pero no quería realmente nada conmigo. Quería lo que quería. Pero ya. Ningún compromiso. Ya, pero sí que me sirvió para poder yo montar mi primera tienda cuando vi que valía para lo de la moda. Ajá. Y a medio camino me fui con un amigo de él que se llamaba Poi. Ajá. Pero como este no me podía montar la tienda, pues luego volví con él. Ajá. Pero me lo devolvió porque a los 4 años pues me dejó por una aristócrata con la que sí que se casó. Ajá. Pero vamos, que sí, bueno, que bueno, en fin. Me ha ido muy malamente. Mal. En ese sentido. Claro, sí, es que pero bueno. Mira que te lo dije, Coco, espérame a mí, Coco. Espérame a mí. Pero bueno, te hubiera tenido que esperar yo en todo caso. Porque por eso digo que me esperabas a mí. Sí, tú, claro. ¿No? Sí. Ya. Bueno, yo compré unos sombreros, los hice como yo pensaba que iban a ser maravillosos. Y nada más que de las amantes de Etienne, que era el que estaba conmigo, pues conseguí una clientela increíble. Increíble. Con los beneficios. ¿Pero cuántas amantes tenía que este hombre? Pues vamos. Es que era un poco promiscuo. Sí, un poco pendón. Sí. Vamos. Sí, sí, sí. Yo me lo creí, pero bueno, yo era una ingenua, el primero con el que estaba, pero luego ya fui descubriendo un poco cuál era su trayectoria. Sí, fuiste descubriendo lo pendón que era, vamos. Efectivamente. Bien. Entonces yo hice unos sombreros con mucho éxito entre todas las amantes, aparte de otras parisinas que estaban encantadas con mis modelos, y de los beneficios y lo que él me ayudó, monté mi primera tienda. Mi primera tienda, que fue enseguida monté una segunda, enseguida monté una tercera. Uh-huh. Y lo más chic de Biarritz se vestía en mi tienda. Ah. Y yo ya tenía 300 empleados, fui una gran empresaria, ¿eh? Ya te veo, con 300, más que yo, fíjate. Sí, pero al poco tiempo llegué a 4.000, ¿eh? ¿4.000 empleados? A 4.000. Pero en el 29, porque yo también he sufrido una crisis, tremenda. Sí, el crack. El crack del 29 me hundió, tuve que deshacerme de la mitad de los empleados, bajar precios. Y a pesar de que mis modelos y todo se vendía muy bien, pues tuve que cerrar. Y me marché a Nueva York
porque se me reclamaba para vestir actrices en Hollywood. En Hollywood. Y las vestí fuera, dentro, y ahí la verdad es que me fue bastante bien. Pero no era lo mío. Yo lo que quería era crear moda, mis perfumes, que hice un perfume que hasta hoy será por siempre el perfume de los perfumes, ajá, que fue el número 5. Número 5, una gotita de Chanel. Número cinco. Alguien muy especial, como tú bien sabes, solo dormía con eso puesto. Con eso puesto, sí. Como una, era una rubia extraordinaria, una Marilyn rubia platina. Monroe. Wow. Otra que tenía que haberme esperado a mí, tampoco lo hizo, fíjate. Sí, también, no fue muy afortunada como yo. Es que no saben. Se pierden lo mejor. Yo estando en Nueva York, la verdad es que tuve bastantes relaciones y amantes. Sí. Un poco pendón, tú también, ¿eh? No, perdona, yo no. ¿Cómo que no? A mí es que me dejaban. Ah, porque mira, con este buen hombre, con el duque de Westminster, que estuve 10 años, y no voy a decir la palabra porque yo soy una mujer muy elegante, y a los 10 años decidió que me dejaba porque no puedo tener hijos. Que fue otra puñalada. Claro, pero bueno, es que la nobleza ya se sabe, tiene que... Pues bueno, pues ya, pero si quieres a alguien... Claro, tú tienes que dejar el título a alguien... O sea, que las mujeres al fin y al cabo somos lo que somos, ¿no? No, yo no digo eso, digo el si no servimos para engendrar, no servimos para estar. Hombre, digo, la mentalidad del duque. Me ha salido mi lado feminista, perdóname. No, pero tú sabes que no, yo no... Ya. Ay, ¿por qué me da tan mala vida? Después de eso conocí a Paul Iribe, que yo creía que era el amor de mi vida, pero murió tras un infarto. Pobre. Y entonces decido que me vuelvo a Europa en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hago una cosa que hasta ahora creo que es lo menos conocido mío, y es que decido acortar los tacones de las mujeres, poner zapatos de dos colores, la punta oscura y la parte de detrás en beige, porque estiliza la pierna por detrás y hace el pie más corto. Ajá. Y tuvo muy buena aceptación. Tuvo muy buena aceptación. Pero cuando vuelvo a Europa, pues me enamoro de Hans von Dinklage, diplomático alemán, y se me acusa de colaboracionista. Es que ¿a quién se le ocurre enamorarse de un diplomático alemán? Pero es que yo soy muy enamoradiza, yo que me iba a pensar que es que me iban a mezclar con los alemanes. Bueno, ahí decido irme con todas, rompo con la moda, rompo con el país, y me voy a Suiza y me retiro. Ajá. Solo que al 1954, pues me aburría tanto. Ay, si es que me aburría muchísimo. Es que estar en Suiza allí debe de ser aburrido. Es que nada más que ver al pez nieve, y vacas y cosas de esas. Al Ritz, a la moda, a la gente a mi alrededor. No. Y entonces volví y empecé a crear de nuevo, pues como era lo mío. Ya tenía yo ahí ya mis añitos, ¿eh? Tenía 61 años cuando volví. Pero yo creaba... yo, como era yo, con mi artritis, con mi reuma, sin dejar de poner alfileres, con modelos, y sobre modelos ponía mis telas y creaba mi moda. Ajá. De la forma más bonita, digamos que llegué hasta el año 1971, muriendo de una forma muy elegante, tal y como viví. Ajá. Porque yo en el fondo soy una mujer elegante. Ajá. A pesar de decidir que la mujer no tiene que ir encorsetada para tener un cuerpo hermoso. La mujer puede ir con un jersey de lana y tener un cuerpo bonito. Puede ir con una camisola y la cintura, o sea, sin cintura, al talle, a la cadera, y ser esbelta. No hace falta ser voluminosa ni voluptuosa para ser hermosa. Y de esa misma manera decidí también que mi vida se iba a acabar de la forma más elegante y bonita. Fui a pasear. Bueno, antes de irme a deciros eso, os diré que he creado muchos otros perfumes a los que le ponía número, porque me gusta lo de los números. Ajá. Solamente los de hombre les puse nombres un poquito más especiales, pero los de mujer me gustaban con número. Y además del número 5, pues hice el número 22, que no es que hubiera otros en medio, solo que les puse ese número, y el número 19. Las mujeres que me han vestido todo este tiempo
siguen pensando que a pesar de que desde 1914 que se empezó a crear mi traje de chaqueta corta y de falda por debajo de la rodilla, hasta hoy se sigue llevando el ribete del traje y mi bolsito con cadena. Ajá. Y sigue estando de moda, a pesar de los pesares. Pero bueno, no quiero alargarme mucho, solamente deciros que he estado encantada y que en 1971, el 10 de enero de 1971, salí a pasear con mi amiga, la que siempre estuvo conmigo, con Claude. Me cansé, estaba muy cansada, pero hasta ese mismo día fui capaz de salir a la calle y contemplar la belleza del mundo. Subí a mi habitación del Ritz, donde yo siempre he vivido, siempre viví en el Ritz, y simplemente le dije, contempla cómo se muere. Y así acabó mi historia. Ajá. Igual pues, de dulce que lo fue. Ha sido un placer tenerla aquí, Coco. Encantado. Y agradeceros que esta noche habéis dedicado mucho a Francia y no sabíais que venía ahí. Que yo venía. No teníamos ni idea. Ha sido un placer escuchar. Pues que, querida Coco, que la adoro y en usted adoro al resto de las mujeres. Muchas gracias por llamarme. Heart in every line. Marvin, Marvin, sang of the joy and pain. He opened up our mind, and I still can hear him say, we'll be right back.
Entrando ya en la última media hora de nuestro programa, prácticamente estamos ya no tengo ni, ya no sé ni lo que digo, ni articulo palabra ni nada, me duelen las articulaciones. Isabel, antes de irte, dame un masajito, cariño, no me dejes así. Sí, ahora. Buenas noches. Gracias. Gracias a ti. Hasta buenas la próxima noches. Semana. Buenas noches, Isabel, buenas noches. Que ya ha vuelto después de su trance para traernos. Sí, ya estoy yo de nuevo aquí. Para traernos a Coco. Carmen. Buenas noches. Que me tienes abandonado. Sí, estoy muy calladita, estoy muy buena. O sea, estás de una... Vamos, que no. Muy quieta. Bueno, pues tenemos dos eventos por ahí para recordar, dos actividades que tenemos que recordar con Carmen y con Jesús. Que nos las recuerden. Todas, Carmen, venga, va, a ver. Va, empieza, Jesús, hala, venga. El próximo sábado, día 21... de febrero del año 2015. Del año de nuestro señor, en nuestra era. Desde las 11 a.m. Ole, yo he dicho antes desde las 10. Bueno, ¿por qué me cambias el guión? A las 10 empezamos a calentar motores. Ah, vale. A las 11 ya estamos a las en 11. Ebullición. Vale. Empezamos con talleres y actividades para infantiles. Uh-huh. En la inauguración de Entre Sueños. Ajá. Un día completo de jornada abierta en la que va a haber talleres. Para mayores, para pequeños, todo el día. Teatro en directo, uh-huh. No nada enlatado. Música en directo, uh-huh. Magia, de todo. Vale. También para amenizar, nos tomaremos unos vinitos y una cervecita. Sí, eso sí va a haber enlatado, lo que sí va a haber son sardinas. Y será hasta las 12, 1 de la mañana. Depende de lo que nos dejen los vecinos. Ahí está. No, procuraremos no montar mucho jaleo para que los vecinos... Bueno, incluso vamos a invitar a los vecinos. No. Vaya a disfrutar muchísimo con los monólogos y con las obras de teatro. Y con la gente del taller de teatro de Entre Sueños, que ha preparado unas cositas. Y lecturas eróticas y música. Carmen, o leer algo allí erótico. Ah, y va a haber performance de Body Paint. Sí, sí. Que la va a hacer Manuela, que es una pintora increíblemente buena. Y aparte va a hacer también unos murales hechos con moldes de embarazada. Ajá, fíjate. Sí. Va a ser un día extraordinario para estar por allí en... Ah, y va a haber también flamenco. Ajá. Danza kung fu. Ajá. Capoeira. ¿Pero dónde? Eso está en Pedro Antonio de Alarcón, número 7. Ahí. Frente a Hotel Corona de Granada, entre las calles Alamar y Recogida. Entre Sueños. A partir de las 11, no de las 10, a partir de las 11 de la mañana, el próximo día 21, o sea, el sábado que viene, ¿de acuerdo? Y Carmen, ¿qué más tenemos? Yo tengo aquí una fiesta para el viernes día 20, se llama Erotismo con H de Humor, uh-huh. de BKE, es una empresa de fotografía boudoir, en la que está nuestra amiga Valeria, y el mensaje que transmite, todo podemos ser sexy, va a haber actuaciones, parodias, bailes... El estreno del grupo Jean Bros, donde está nuestro compañero Pedro Cano. Ajá. Y será el viernes 20 de febrero a las 9 y media. Efecto Club se llama el sitio. Efecto Club. El antiguo fondo reservado en la cuesta de Santa Inés. Sí. Y 5 euros con una consumición. Ajá. Y el sábado, día 21, en la discoteca Upper Club, hay un café erótico literario con tupper set. Será a las 6 de la tarde. Uh-huh. Con los escritores David López Rodríguez, autor de la novela Alma y Sumisión, uh-huh. y yo misma. O sea que vamos a tener a Carmen. Vamos a tener a Carmen a estar en la sopa. En todo el sitio. Eso está muy así bien. Que nada, un fin de semana. Un fin de semana de Carmen, completo. Muy bien, pues enseguida vamos con más cositas. También relacionadas con Carmen, fíjate. Fire. You came and gifted us.
noches. Os vamos a presentar un poema entre Carmen y yo, Santi. A ver si os gusta. Comienza con este título: Un sueño distante. Sentí la soledad, mi piel desnuda, mis manos sin tocarte, sin besarte, en un espacio inmenso entre sábanas vacías. Desperté y te sentí llorar. Tuve un sueño, sentí que te perdía, huérfano mi cuerpo, añorando tus caricias, deseando tus besos, abrazada a la almohada, mi corazón no latía. Ven mi cielo, abrázame de nuevo, acariciaré con mis dedos, tu piel tiembla de frío, beso tus labios, enciendo el fuego, nos devuelve la vida. Rodeas mi cuerpo, aprietas mis pechos, bajas por mi cintura, surcas mis caderas, navegas en mi profundidad, brota mi deseo, rozo la gloria. Me tienes entregado, tensas mi pasión, el fuego quema, tus pechos me rozan, mi fuerza te rescata, el placer borra la distancia, nuestros fluidos se mezclan. Me haces sentir mujer, ensordecida por tus gemidos, el placer nos desborda. Ahora te siento mío, corazones acompasados. Por fin, abrazada a ti, descanso contigo. Derramando entre gemidos este amor que nos desborda, muerdo tus labios de coraje. Eres mía, siempre mía. Suspira en mi oído ese gemido inmenso. Unidos en un cuerpo, ahora ya no existe distancia alguna. Refugiada en tu pecho, soñaré contigo. Somewhere in the world, there's a man who sings. He has a heart of gold. Why don't you let it go? Tu conciencia no te impidió hacerme el amor, ¿verdad?
Nunca te molestó cuando estaba entre tus brazos. Y ahora sales hablando de sentimientos. Supongo que solo la gente como Carl es capaz de matar por lo que aman. Haría cualquier cosa por ti. Excepto eso. Sí, excepto eso. A ver, esto que hemos escuchado, que suena francamente intrigante, pertenece a... Deseos Humanos. ¿Y eso es? Una película de Fritz Lang. Ajá. Poco conocida en España, porque las televisiones públicas no la han pasado demasiado. Igual que Los Verdugos también mueren, o Mientras que la ciudad duerme. Porque trata temas bastante oscuros. Y hoy, como hemos estado hablando de la mujer fatal, de Coco Chanel, de Francia, del erotismo, esta película es del año 43, si no me equivoco. Carmen. Sí. No, espérate, Carmen, es que tenía yo el micro de Carmen ahora. Carmen. Ah, sí. Carmen, ¿ya? Sí, dime. ¿Tú qué opinas de la manipulación de las mujeres para que los hombres maten a los maridos y esas cosas? Pero bueno, yo soy una asesina. En pos del eroticismo. Pero bueno, me gusta el erotismo, pero no soy asesina. Pero qué mórbida. A mí no me da morbo. Bueno. Pero bueno, vamos a ver. Yo de verdad, pero Jesús, ¿cómo le haces esa pregunta a un ser tan angelical como nuestra Carmen, por amor de Dios? O sea, no puede ser. Gloria Graham también tiene una cara angelical en la peli. Bueno, sí, sí. Está Glenn Ford, está que no puede más. Sí, sí, bueno. Pero es perversa. Pero Carmen no, fíjate qué cara tiene Carmen. Carmen es angelical, es modosita. Es un ángel. Fuera de la cama. En la cama es... demonio. De alta cuna y de baja cama. De baja cama. Muy bien. Esta película, me decías que es del año... 43. ¿Y es de...? Friesland. Sí. Friesland. Que la protagonizan Glenn Ford. Y Gloria Graham. Hicieron antes una película hiper buena, también no muy conocida, que es Los Sobornados, de Big Hit, que también habla sobre la suciedad y la corrupción y la corrosión de la sociedad. Y entonces aquí lo trata el mismo tema, pero a un nivel más personal, más íntimo, dentro del matrimonio, dentro de la familia, de cómo las mujeres son infelices dentro de un matrimonio, y entonces hacen cualquier cosa para salir de esa monotonía. Incluso el marido, por mantener su trabajo, etcétera, hace también cualquier cosa. Ya, cada uno por mantener o por obtener lo que quiere, hace cualquier cosa. Es decir, nadie está libre de pecado, ¿no? En ninguna parcela de esta sociedad. Todos tenemos un precio, todos buscamos un interés y hacemos lo que sea por llegar a... Lo que pasa es que al final Friesland siempre ha tenido una salvaguarda que el protagonista, que en este caso es Glenn Ford, siempre tiene un hálito de dignidad y logra. Por ejemplo, en Los Abonados es siempre incorrupto, ¿no? Pero aquí sí cae en la tentación. Y al final se redime, pero por ejemplo, Los Abonados nunca cae en la tentación. Aunque no tiene cámara. Recomendamos la película. Vamos a recomendarla y en Entre Sueños la proyectaremos en 2 semanas. En 2 semanas estaremos viendo esa Deseos película. Humanos. Deseos Humanos, de Friesland. Con Glenn Ford y Gloria Graham. Nosotros, de momento, nos vamos con Lionel Richie, que no estará en Entre Sueños el sábado que viene. Pero bueno. Ni Coco Chanel. Ni Coco Chanel tampoco. Antes muerta que sencilla. Well, my friends, the time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party.
fiesta forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Love you.
Y a estas horas, ya saben ustedes, vosotros, no, ¿cómo era aquello de ustedes, vosotros, no? Era esto, Jesús va lo suyo, Jesús, no, yo para qué, yo está con el teléfono, Jesús. Digo que era aquello de ustedes, vosotros. Ustedes, vosotros, y sé yo. Ustedes, vosotros, y sé yo. Bueno, pues ustedes, vosotros, ya sabéis que a esta hora, los martes, suele llegarnos Jordi, que es nuestro sexólogo, que nos da algunas pautas, algunos consejos para eso de, en fin, de las relaciones pre, re y post matrimoniales, en fin. Aquello de las relaciones sexuales, vamos, que a todos nos hace falta. A mí no, claro, yo soy experto en esto. Bueno, va, venga, va, sí, también a mí. ¿Verdad, Jordi? Buenas noches. Buenas noches, sí, a ti seguro que no te hace falta, es evidente. Pero igual a mí, pero a mí sí. Bueno, pues, a ti seguro que no, vamos, o sea, eso sí, vamos, doy fe. Yo he tenido el placer de coincidir con Jordi en algún evento, en alguna cuestión, en alguna cosa. Y es el único momento en el que las mujeres no me miran a mí, cuando está Jordi presente. O sea, ¿para qué vamos a andarnos por los...? Perfecto. Mira, hoy quería aprovechar el auge este de la famosa película para proponer 6 cositas que podéis hacer, un poco inspiradas en la película. La película de Grey, es bastante, ¿no?, lamentable, parece ser. Sí. Pero bueno, de todo se puede sacar algo positivo. Ya, pero que estamos pero hablando... A ver, Jordi... Quieto, parado. Estamos hablando de 50 sombras de Grey. Exacto, vale. De 50 sombras de Grey. Bien. ¿Vale? Sí. Entonces, lo primero que os propongo es una cosa que se llama focalización sensorial. Focalización sensorial. ¿Y eso qué consiste? Consiste en quitar uno de los sentidos o neutralizarlo de alguna manera para que la persona sienta diferente de lo que estaba sintiendo. ¿Vale? El típico jueguecito es el de vendar los ojos, pero también se puede jugar con el sonido y, por ejemplo, poner música muy muy fuerte en los oídos para luego actuar sobre la persona, o incluso hacer que ella te toque con un guante de látex, que entonces con eso privaríamos el sentido del tacto. Eso puede ir bien. De hecho, fue una cosa de que inventaron Master and Johnson, que fueron los primeros que inventaron la terapia sexual. Uh-huh. Otra idea es la contención erótica. La contención erótica consiste en no hacer las cosas de forma rápida y corriendo. ¿Vale? Consiste en que si tú has quedado con una persona para tener un encuentro erótico, hayas planeado un ritual que haga que la persona vaya teniendo más ganas cada vez, porque las cosas van muy lentas. En este tipo de juegos que se presentan en la película, veréis que tanto el protagonista como la chica se toman su tiempo para hacer las cosas. Sí. Esto no ocurre normalmente en los juegos de la gente. Oye, no. ¿Cómo que no? No ocurrirá contigo. Yo soy de los que se toman su tiempo y pausado y tranquilo y tal. Hay que saborear el momento, chico. Claro, claro, por supuesto. Contigo seguro que siempre ocurre. Bueno, conmigo te pasó. Otra cosa. El juego de rol. Ajá. ¿Vale? El juego de rol. Sí. El juego de rol consiste en tomar distancia y adoptar otro personaje que no es habitualmente el que eres, ¿vale? No tiene por qué ser un juego de tipo BDSM, puede ser un juego basado en, yo qué sé, le voy a vender una póliza de seguro y al final pues acabas enrollado, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Esto sería mucho más largo de desarrollar y un día hablaremos específicamente de esto, ¿vale? Vale. Otra cosa, otra idea, la erotización previa. ¿Qué es la erotización previa? Es que tú, antes de quedar con la persona, has calentado el ambiente a través de varios mensajitos de móvil, varias fotos así indiscretas, varias llamadas incluso directas con la persona, conversaciones, etcétera. Esto hace que la persona, cuando llegue al sitio donde habéis quedado, pues ya vaya un poco ya predispuesta, ¿de acuerdo? Muy bien. Otra idea, no terminar siempre con la penetración. Se puede hacer otras cosas. En la película se ve que se pueden hacer otras cosas que pueden ser satisfactorias, que no tienen por qué ser siempre hacer lo mismo. Sí. ¿Vale? De acuerdo. Porque mucha gente se cree que lo otro son juegos previos, y no son juegos previos, son juegos
en sí, ¿de acuerdo? Se puede culminar sin llegar a nada. Bien. Exacto, jugar sin llegar a la penetración. A la penetración, evidentemente. Eso puede ser muy satisfactorio, sí, porque sí. Te permitirá experimentar con otras técnicas que son tan o igual de satisfactorias, incluso más satisfactorias de lo que puede ser la penetración. Y por último, me gustaría introducir otro concepto, que es el juego de poder. El juego de poder es un juego en el que tú o adoptas una posición dominante, la otra una posición, digamos, más sumisa. Pero que no tiene que ser tan extrema como en la película, ¿vale? No. Puedes empezar con simplemente pedir que se ponga de una manera y luego ir subiendo la escala y ver qué os gusta. A veces lo bueno es jugar al revés también. Es decir, un día tiene poder uno, otro día tiene poder otro. Ajá. Y esto puede ser muy excitante y puede dar muy buenos resultados. Fantástico. Jordi, muchísimas gracias por esos consejos que a todos nos vienen, repito, menos a mí, a todos nos vienen muy bien. A todos, menos a ti. Eso. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta la próxima semana. So lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair. I've been blind, lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. It's where I wanna be, but I hardly. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red, the lady in red, the lady in red, my lady in red. Bien, pues recuerdan al principio del programa, Jesús hizo un experimento y nos pidió que le proporcionáramos una serie de palabras. Aquellas palabras fueron locura, sinceridad, sensibilidad, pasión y sensualidad. El resultado de esas palabras, de ese experimento que Jesús
nos ha hecho esta noche es el que ahora mismo les vamos a ofrecer. Puntos suspensivos en la cuadrícula, grieta y buena letra de antojos. Busco tu mano y tu sombra. Busco locura. Busco insolencia. Busco y huyes del deseo. No busco y te encuentro. Pasión escondida. Sinceridad oculta entre miradas furtivas. Me explicas la diferencia mientras jubilo mis perjuicios y me pregunto si tú también lo haces. Sensibilidad, sensualidad. ¿Un café o un vino? ¿Una amistad o un roce? No encuentro la diferencia, pues en el deseo te amo y en el amor te deseo. Y mi mano busca tu mano y sudas. Y me acelero, y te beso, y te dejas besar. Y pensamos en un único pensamiento. ¿Quién creó las palabras que entorpecen los momentos? ¿Quién inventó el gesto que desnuda nuestros egos? Y tu mano me acaricia, pero ya no es mi mano. Mis labios te recorren en la palidez de la noche. Huracán húmedo, convexo. En un momento, en un espacio, en que tú y yo, locos, serenos, calmados, salvajes, en un solo germen, brotamos. Así. Brotando en ese gesto, en esa maravilla, en esa sensibilidad que nos ha regalado Jesús Amézcua, nos vamos a ir marchando porque tan solo en un minuto y poco alcanzamos las 2 de la madrugada. Esto ha sido esta noche, esta última planta del psiquiátrico del 14, donde nos refugiamos los últimos locos, los últimos cuerdos que quedamos en el mundo. Gracias, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Jesús. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Santi. Buenas noches. Gracias a todo el equipo, al interesantísimo, numeroso, fantástico equipo que hace posible esta locura cada día. La próxima semana, si les apetece, nos volvemos a encontrar en el 98.8 de su dial, la Mega Radio en Granada. Hasta entonces.